a mí estupendo, además hace un día maravilloso, con lo que esperemos que a las 6 de la tarde que tenemos la carrera, pues el ambiente sea tremendo, bestial, y a pasarlo bien y a disfrutar aquí. Corro los 10, uh-huh. Mi entrenador me ha dicho que tengo que hacer volumen, y entonces 10. Aparte me viene muy bien porque así, cuantas más kilómetros haga, más hidratación habrá después de la carrera a base de cervecitas. ¿Tú, Sonia, alguna estrategia para los 5? Bueno, pues en principio no he marcado ninguna estrategia, quiero uh-huh. un poco salir por sensaciones, si me encuentro bien pues a correr a tope uh-huh. y bueno, y si no pues hasta donde lleguemos y un test de cara a estas primeras semanas de entrenamiento. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, es un trato especial, sales quizás de la masificación de Madrid donde son carreras con 8.000, 9.000 personas, donde tienes problemas para todo, para aparcar, para quedar con la gente del club y tal, aquí es todo salida, más familiar sí. Y no sé, muy llevadero y muy divertido. Pues bueno, yo la verdad es que sí que soy asiduo a carreras y la bolsa muy buena. Bueno, y he visto que el pueblo está volcado con la carrera, hay mucha gente en la calle, el día es especial, así que va a estar bien. Es que acabo de llegar, pero es que nos hemos quedado alucinados, lo primero por la gente súper maja, la coordinación de todo el mundo, el despliegue, la gente, bueno, estamos un poco sorprendidísimos. ¿Marca objetivo, estrategia de la carrera que tengas? Pues hacerla entre 43 y 45 y disfrutar, sobre todo disfrutarla. Por favor, benjamines, chicos, nacidos los años 2005 y 2006, si hay alguno que nos está escuchando, su carrera va a comenzar. Benjamines, chicos, recuerdo, son los nacidos los años 2005 y 2006, por y buenos días, pues sí, es una pasada lo que ha montado Juan Carlos, muy bien organizado y un despliegue fenomenal, por lo que he visto. La verdad es que tiene mucho mérito, yo creo que la gente de Aranda y del mundo del running tiene que estar agradecido a una carrera como esta que se ha organizado. A disfrutar, a correr, a estar aquí con buenos amigos que van a correr, y a estar con Juan Carlos, que lo conocí este pasado mes de junio en la media maratón de Burgos y me parece una excelente persona y atleta. Chicos y chicas, nacidos los años 2005 y 2006, y como decimos, debido al gran volumen de participación que tenemos, van a correr en primer lugar las chicas y después veremos correr a los benjamines, en este caso para Medal y Seaga Lío, nacidos en los años 2005 y 11 euros creo que costaba y trae un montón de cosas, muy bien. Uh-huh. Y luego una entrada también, si quieres mañana ir a ver la exposición, así que muy bien, todo juntamos la cultura con el deporte. Thank you.
competir aquí y para mí es todo un lujo poder reaparecer en esta carrera tan especial.